Mira qué guapete sale Jude Bellingham en las entradas al Tour Bernabéu. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 2 de agosto del 2023. Comenzamos la vuelta. ¡Ojo! ¡Qué calor empieza a hacer ya! ¡Qué calor empieza a hacer ya! Por lo visto va a llegar una nueva borrasca. A ver si bajan los gradetes a unos 25 y ya por lo menos se puede estar en la calle, hasta incluso en el sol. Pero madre mía, qué calor que hemos tenido durante todos estos días. Bueno, me vengo a esta posición para que veáis y para yo ver también la parte superior de la Torre B, a ver si han colocado esas lamas que faltaban por colocar en ese sector más cercano a la fachada oeste, al lateral oeste. Así que me voy a desplazar un poco porque desde aquí no se ve muy bien. Así que vamos para allá. Mira qué chulo cómo conduce Alberres. Bueno, pues ahí está el hueco y como podemos ver, no han tapado con esas nuevas lamas. Así que quitamos el zoom, volvemos a la esquina de la Torre B para ver qué es lo que está pasando justo en el suelo de la misma. Bueno, ahí tenemos la parte inferior de la fachada sur, donde en el día de ayer, 1 de agosto, vimos cómo empezaban a quitar esas lamas en algunas zonas, por lo tanto debe ser que se las llevan para arreglar, para reparar y posteriormente ya volver a colocar en su sitio. Bueno, pues eso luego lo veremos cuando finalicemos la vuelta al mejor estadio del mundo. Vamos a comenzar como siempre aquí en esta esquina de la Torre B. Mirad qué bonito, voy a acercar todo lo que pueda porque esta imagen es brutal. El sol penetrando entre el plumín de la grúa torre, el gruista que tiene que estar asado. Aunque bueno, si tiene calefacción o aire acondicionado ahora en verano, pues lo debe pasar muy bien. Venga, comenzamos, vamos a subirnos. Rodolfito os da los buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de cuándo estéis viendo el vídeo y comenzamos. En este caso seguimos viendo toda esta parte del suelo de la esquina de la Torre B, ya con Chaspina, con Plaza de Lima. No cabe un alfiler, como decimos todos los días, pero es que es verdad. Vamos a ir lentamente para que apreciemos todo el material que tenemos aquí acopiado, almacenado, guardado. Es que yo no sé ya qué palabra decir, porque si digo acopiado, pues parece que molesta también. Ayer no, antes de ayer vimos cómo empezaban a traer este nuevo material, esas mamparas o cristales totalmente opacos o tintados. A la derecha tenemos lo translúcido y ahí al fondo veo que han empezado a colocar las hojas ya verticales en estas puertas de acceso del fondo sur. Que lo que decía antes, ahora veremos mucho mejor cuando finalicemos la vuelta. Y toda esta parte de aquí también la veremos muy bien cuando entremos al Tour Bernabéu, porque desde esta ubicación, hay una especie de terraza por ahí, se ve muy bien todo lo que hay en el suelo. Y también pudimos ver en el día de ayer cómo aprovechaban para esas lamas que han quitado, dejarlas acopiadas en esta zona. Luego veremos a ver si es que se las han llevado o siguen ahí. Tenemos la parte inferior de la Torre B con esas nuevas lamas en vertical. Ayer no vimos ningún tipo de movimiento en toda esta zona, pero mirad cómo va quedando. Belleza absoluta. Aunque sigo viendo más hojas en vertical en la parte inferior. Así que es posible que en cualquier momento prosigan la marcha. Así que vamos hacia Castellana. Vamos a Castellana, como siempre pasamos por el lateral oeste. Ayer vimos cómo estaban limpiando esas lamas, sobre todo en la parte norte de la Castellana, en este lateral oeste. Ahora pasaremos por ahí a ver si tenemos alguna novedad o es que se han llevado alguna de esas lamas que tienen que llevarse para cambiar el ángulo y por lo tanto cambiar la separación para que no se vea tanto el interior desde el exterior. En el día de ayer también vimos cómo quitaban lamas en toda esta zona. Así está la situación a 2 de agosto del 2023. Y vamos a adentrarnos de lleno en Castellana. A finales de la semana pasada, sobre todo, vimos cómo seguían trabajando, en este caso en la parte inferior de la Torre B, con la colocación de estas lamas en vertical que hoy en día están escondidas y que por lo tanto, como hemos dicho al principio y como dijimos ayer, de momento no han reanudado esos trabajos de colocación e instalación de esas lamas en vertical. Bueno, aquí a la izquierda tenemos la grúa del elenco de Aguilar, también tenemos estas secciones de esa antigua grúa torre que estaba en esta ubicación y entramos ya de lleno a ver
esta parte del Santiago Bernabéu, esta fachada oeste que en el día de ayer vimos como una plataforma con un trabajador estaba limpiando con esa pistola a presión, con una cartridge en la parte de las lamas, esas lamas sin pegatina, sin adhesivo protector, para proceder a su limpieza y posteriormente, no se sabe cuándo, llevárselas para repararlas, para cambiar ese ángulo y que no se vea tanto el interior desde el exterior. Vamos a acercar la mirada, vamos a acercar el zoom, podemos observar la manguera que está acoplada a una toma de agua que hay en el paseo 360 aquí en Castellana y aquí podemos observar cómo han ido colocando en esa lama en concreto, en la parte superior, los adhesivos protectores que han ido colocando a medida que iban limpiando estas lamas que tenemos instaladas en la fachada oeste. Tenemos ahí movimiento en la parte de la terraza, en la parte superior del museo. Imagino que seguirán pues rematando toda la faena, dejando todo listo para poder habilitarlo cuanto antes. La pena es que desde aquí no se puede ver muy bien. Pero bueno, confiamos en nuevo Bernabéu para que dentro de poquito saque imágenes fresquitas muy ricas. Aquí tenemos las puertas de acceso de Castellana, donde ya sabéis que colocaron esas hojas en vertical, como hicieron en la parte norte y ya parece que en el día de hoy han empezado a colocar en la parte sur, en el fondo sur del Santiago Bernabéu, y que ahora veremos y que ya sabéis, bueno, pues que tenemos muchos contenedores en esta parte de Castellana donde no podemos ver muy bien todo lo que está pasando ahí al fondo, así que confiemos en la salida del Tour Bernabéu cuando bajemos por la Torre B a ver si podemos visualizar y captar algunas de las inquietantes novedades que nos pueda ofrecer la remodelación. Seguimos. Bueno, pues bienvenidos a mi canal, bienvenidos a la esquina de la Torre C del Santiago Bernabéu. Te recuerdo que puedes darle al like y suscribirte, que estamos a punto de llegar a los 50.000 suscriptores en el canal. Bueno, pues continuamos, reanudamos la marcha viendo, pues iba a decir las novedades, pero tampoco es que haya muchas novedades. Parece que el exterior tampoco es muy llamativo en estos últimos días, pero me sigo manteniendo de que en agosto va a ser trepidante lo que vaya a suceder en la obra del Santiago Bernabéu, tanto en el interior como en el exterior. Hemos visto la parte de la fachada oeste donde no tenemos grandes novedades. Seguimos viendo cómo colocan de nuevo esos adhesivos protectores para llevarse las lamas y vamos a pasar a ver la parte superior de la Torre C, donde ya sabéis que gracias a esta grúa que tenemos justo enfrente estaban colocando, al menos en el día de ayer, esas lamas en la parte de la visera de la esquina de la Torre C, donde más o menos está igual que lo dejamos ayer. Ahí podemos ver cómo empezaron con este sector, esas dos lamas que vemos ahora mismo en pantalla en la parte superior, y faltaría por colocar en la parte central e inferior. Podemos ver en las viseras contiguas que tampoco hay más nexos, por lo tanto no pueden colocar muchas más lamas, así que veremos a ver cuándo reanudan estos trabajos. Así que continuamos hacia el fondo norte. Estamos aquí en agosto en Madrid y la verdad es que los únicos que estamos son los trabajadores y yo, porque realmente la gente está de vacaciones, la gente se ha ido de viaje y están las carreteras hasta incluso prácticamente vacías. Hay tráfico, porque hay tráfico, hay gente que le toca trabajar y a lo mejor ha cogido las vacaciones en julio, pero todo está prácticamente vacío. Los únicos, lo que digo, los trabajadores y yo. Aquí llegando ya al fondo norte han traído unos palets de recrecido autonivelante. A la derecha vemos, pues eso, lo que estaba diciendo, muchísimos trabajadores que están ahora mismo entrando después de almorzar, y vamos a ver también estos nuevos palets totalmente protegidos. Viene un código, artículo, partida, SITEN 420 azul, 60 unidades. No dice realmente lo que es, está todo protegido, así que objeto identificado no reconocido. Pero mira. Es como una plaga, ¿eh? Han traído un montón. Ojo, cuidado. Mira. Vamos a ir lentamente, ¿eh? A la derecha los que hemos visto al principio. Mira. Despacito, ¿eh? Despacito, como dice Luis Fonsi. Ahí hay más palets. Totalmente protegidos. ¿Qué puede ser? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Y lo han dejado todo totalmente protegido, lo que digo, ¿eh? Aquí en la esquina de la Torre C puede ser que sea algún material frágil, muy frágil.
Bueno, pues bienvenidos al Fondo Norte, bienvenidos a Rafael Salgado. Vemos aquí a la izquierda que ha llegado un nuevo tráiler. Está trayendo, están descargando nuevas lamas. Es posible que estas lamas sean para la parte superior de la Torre D, donde aún no han comenzado a colocar las pestañas. Pero bueno, eso sí se ponen, lo hacen muy rápido. Y hoy da también la casualidad que tenemos este tráiler que están descargando ahora mismo nuevas lamas y no podemos ver lo que está ocurriendo en la parte de las puertas de acceso de Rafael Salgado. Así que vamos a sacar lo que veamos, vamos a ampliar un poquito a la parte de las puertas de acceso y también tenemos la parte inferior de la pantalla, esas nuevas lamas que han descargado. Mirad qué forma más bonita en esta parte inferior. Me tienen enamorado. Bueno, subimos. Ahí tenemos al fondo las puertas de acceso. Hace dos días vimos el lunes cómo colocaban estos perfiles, sobre todo en la mitad inferior y en la parte central. Ahí lo podemos ver. La parte de las costillas completamente tapadas por esas mamparas en la parte superior y en la parte inferior. Y a la izquierda por las lamas, esas hojas en vertical. En la parte inferior de la fachada, pues tampoco es que tengamos muchas novedades. Seguimos viendo las nuevas lamas colocadas. De momento no han quitado los adhesivos protectores, por lo tanto, tendremos que esperar un poquito más a ver esa operación. Lo que sí hicieron es quitar las pegatinas, los adhesivos protectores, ahí en esa parte, en ese sector más cercano a la Torre C. Ahí podemos ver cómo están descargando ese armario, que realmente tiene dos lamas nada más, dos lamitas pequeñitas, pero los que están ahí dentro todavía sí tienen más lamas. Sí, tienen más lamas. Y vamos a irnos a la parte de la visera del fondo norte, donde ya sabéis que han estado colocando estos días esas estructuras para el soporte de la recogida de aguas. Ahora mismo está subiendo e izándose una plataforma a esa zona para seguir y continuar con ese trabajo. Quitamos el zoom y nos vamos hacia el lateral este. Bueno, pues vemos las pocas novedades que hay aquí en la parte de la fachada norte, en el fondo norte del Santiago Bernabéu. Seguimos viendo este hueco en la parte de la esquina de la Torre D, donde tienen que seguir colocando las diferentes puertas en este hueco de ascensores. Estaba aquí hablándolo con Manuel y resulta un poco raro que hayan colocado estas tiras LED en la parte superior de las puertas. La de la izquierda no están encendidas y estas de aquí sí están encendidas. Y mirad qué forma más rara, como si fuese el circuito del Jarama. Veremos a ver qué es lo que hacen en toda esta zona. Vamos a bajar lentamente para ver si han colocado más tiras. Sí, es verdad que he visto más tiras de esta LED en la parte del hueco de la Torre C. Por aquí solamente estas. Y bueno, pues las nuevas lamas que colocaron en esta parte inferior, donde aún no han quitado los adhesivos protectores, tienen que seguir trabajando también en la colocación de las pestañas y los nexos para colocar la piel envolvente y tapar ya este hueco de una vez. Y vamos a ver si tenemos alguna novedad en la parte inferior, en estos anillos de la Torre D, donde ya vimos cómo colocaban ese nexo anterior a la colocación de esas hojas en vertical que ya han colocado en la Torre B y en la Torre C. De momento nada de nada. Vamos a irnos hacia Padre Damián. Aquí tenemos la parte inferior de la Torre D. Vamos a observar ahora, aprovechando que está la puerta abierta, a ver si han traído esas lamas en vertical. Como podemos ver, aún no han traído todavía esas lamas. Así que entramos oficialmente en Padre Damián, así que bienvenidos. Y aquí en esta parte del lateral este podemos observar cómo siguen metiendo más pantallas para el vídeo marcador. Ahí podemos ver todas las conexiones y todo el entramado que tiene. Mira, 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 mira. A ver, a ver, a ver. Ya ves. Bueno, pues lo están preparando, los están transportando, cargando en ese camión para, ya sabéis, meterlo al interior y seguir colocando más pantallas, en este caso en el fondo norte y en el fondo sur. Mirad todas las que tenemos, ¿eh? Mira, mira, mira. Vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda, despacito, para que veáis todos los armarios que tenemos de aglomerado, donde guardan esas pantallas. Qué verdadera locura. Tengo unas ganas de entrar para ver cuántas han colocado ya. Wow. Venga, seguimos. Faltan 1, 2, 3 y 4. Cada cuadrado son. Es un mini panel. ¿Ves? Y esos van linkeados uno con otro dentro. ¿Ves? Lleva 1, 2, 3, 4 que hay vacíos.
Y ahí habrá dos o tres. Dos o tres más, o sea que son seis o siete. Por otros seis o siete que tenga, son 40, 30 y tantos, 40 paneles, mini paneles de módulos, vamos. Más aislante. En este caso de una nueva empresa. Bueno, pues aquí tenemos la parte inferior del nuevo edificio. En el día de ayer vimos cómo empezaban a construir nuevos muros, nuevos tabiques, sobre todo en esta parte interna. Ahí podemos ver cómo se asoman esos petos y parece que están hormigonando. Hay una bomba de hormigonado justo a la izquierda. Están hormigonando esa parte inferior e interior. Y nos vamos a esta parte de los accesos, donde podemos ver las nuevas escaleras mecánicas con ese metacrilato ya colocado, tanto en la parte norte como en la parte sur. Bueno, pues aquí llegamos a la parte central del lateral este en Padre Damián. Estos días hemos visto cómo seguían avanzando en la construcción y remodelación de esta calle en Padre Damián. También vemos cómo se asoman esas farolas antiguas. Tiene pinta de que las van a dejar y lo único que van a cambiar es la cabeza. Las harán más modernas, hasta incluso con algún sistema LED ya más modernizado. Ahí al fondo, si ampliamos la imagen también, podemos ver que están creando nuevos petos en esta parte de Padre Damián. Ya sabéis que todo esto de aquí va a haber mucho arbusto, mucho árbol, va a haber mucha vegetación. Y esos muros, esos petos que están construyendo, también coinciden con los renders. Ahí al fondo están extendiendo Zahorra. Vamos a echar un vistazo también a la parte central, a este hueco que podemos ver todavía existente en esta zona del lateral este. Ahí podemos ver todos esos andamios para la colocación y el cierre de toda esta zona, esta sala de máquinas. De momento pues tampoco es que haya grandes novedades respecto al vídeo de ayer. Sala de los periodistas y últimas plantas del nuevo edificio. Así que nos vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Una cosa muy curiosa que está sucediendo es que están volviendo a levantar el suelo aquí en Padre Damián, donde ya vimos cómo hormigonaban toda esta parte, esta futura acera que tendrá el lateral este. Es algo raro, la verdad. Y en el día de ayer también vimos cómo hormigonaban ya toda esta zona después de haber colocado todo el cableado para las farolas. Y ahí podemos ver dónde van a acoplar las nuevas farolas aquí en Plaza de Sagrados Corazones, con los espárragos cómo se pronuncian hacia arriba. Todo esto ya totalmente hormigonado y vemos cómo siguen echando Zahorra en esta parte ya central de Sagrados Corazones. Ahí tenemos el puentecito, que es donde a la derecha estará la pantalla que se ve en los renders. Y ahí al fondo vimos estos días cómo seguían colocando todo ese suelo. Veremos a ver si lo están priorizando para la entrada, la nueva entrada al Tour Bernabéu, que ya sabéis que tienen que cerrar en la parte de fondo sur porque van muy retrasados con las puertas de acceso. Por lo tanto, hay que meterle mucha caña. Mira, 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 aprovechamos ahora que está la puerta abierta. Ahí va, ahí va. Aquí el dumper llevando el escombro del otro lado que hemos visto. Y ahí echando un nuevo material, no sé si parece como tela asfáltica. A ver. Ahí está, ahí está. No sé qué es. La verdad que es un material un poco raro. Pero bueno, podemos subir también el móvil. Están echando encima de la Zahorra. Y vamos a sacar también la fachada del lateral este, donde ya sabéis que han estado colocando lamas en la parte superior, justo en la parte de las viseras, en la zona norte. Ahí vemos también toda esta zona de las viseras de la parte superior de la Torre A, donde podemos observar que no han colocado todavía las correspondientes pestañas. Vamos hacia el fondo sur, vamos a ver cómo están colocando las nuevas hojas en las puertas de acceso. Bueno, pues seguimos navegando, en este caso ya entramos en la parte del fondo sur. Ahí vemos la parte inferior de la Torre A, donde aún no han comenzado a colocar ese material previo a la colocación de lamas en vertical, como se han hecho en las torres B y C. Y vamos a ver si siguen colocando lamas en la parte inferior. Ahí vemos también esos huecos que han dejado en el día de ayer con esas lamas que se han llevado para reparar. Esta zona del elevador de servicios completamente enfoscada. Tienen que seguir colocando puertas en los diferentes niveles de los ascensores. Mira, 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 justo llegamos ahora y en estos precisos instantes están empezando a quitar los paneles LED antiguos del Classic Bernabéu. Acaba de pegar un tirón. Mira, 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 mira. Ha pegado un tirón que casi se cae hacia el suelo.
Así que buenas noticias, por fin se ponen en serio con esta parte del fondo sur. A la izquierda, lo que hemos visto al principio del vídeo, como ya han colocado esas hojas en vertical, en esta mitad superior y en la mitad inferior, al menos en la parte izquierda de esta puerta de acceso. Ahí vemos también al fondo, a duras penas, en esa mitad inferior de esa puerta de acceso, que también han colocado las hojas en vertical. Vamos a quitar el zoom, vamos a ver la parte inferior de la fachada, a ver si han colocado más hojas en las diferentes puertas, pero no, solamente han avanzado en esas dos. Por eso he dicho y dije en el día de ayer que tienen que cambiar la ubicación de entrada al Tour Bernabéu, porque esta zona está muy retrasada y por lo tanto tienen que avanzar. Así que vámonos al interior. Y ahí lo van a dejar acopiado, justo al lado de la entrada al Tour Bernabéu. Bueno, ya nada más entrar, mirad cómo va la colocación e instalación de pantallas en la parte del fondo norte, ¿eh? Han avanzado bastante con la segunda fila. Bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy miércoles 2 de agosto del 2023, pero antes de comenzar a ver las novedades en el interior, ya sabéis, no andes gratis, descárgate WeWard. Aquí te dejo el código para que puedas empezar con unos poquitos de wards. Bajamos la mirada y este es el código: Jesu-KXQW0. Ya sabes, descárgate y te empiezan a dar unos wards. ¡No andes gratis! Bueno, pues ya empezando a ver las novedades en el interior, vamos a fijarnos rápidamente en este material que tenemos en la losa del terreno de juego. Parecen lamas o hojas en vertical, y mirad dónde las están subiendo. Vamos a subir la mirada antes de que lo perdamos. Mira, 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 ahí están. Van para la parte del Sky Bar de Castellana, alguna de las puertas que estén ahí arriba. Mira, mira, me parece curioso. Además, podemos comprobar y corroborar de que lo están colocando en esa zona, porque el telescópico de la grúa se dirige hacia allí. Cómo molaría ver imágenes de esa zona en estos precisos instantes. Bueno, pues empezamos a ver las novedades que haya en el interior. Ya sabes, dale like y suscríbete, muy importante, requisito indispensable. En el vídeo de ayer vimos cómo subían e izaban una de las grandes estructuras para la parte del videomarcador 360 en este lateral oeste, y a la vez también, donde estamos enfocando y visualizando ahora, vimos cómo seguían desmontando esa plataforma que ayudaba y se encargaba de sostener el peso de las nuevas estructuras ya izadas y colocadas en su sitio. Aquí en el lateral oeste podemos ver ya la banda de esta zona que se ha ido despejando, y podemos ver al descubierto toda esa parte de las celosías. Y ya lo único que queda ya por desmontar es la parte norte de esta plataforma, donde, lo que hemos dicho antes, ayer ya vimos cómo subían esta estructura a la cercha de rodadura del lateral oeste. Ya la tenemos totalmente ensamblada y anclada en su sitio, por lo tanto tenemos toda la parte en su totalidad de la estructura del videomarcador completamente colocada y lista para recibir en cada extremo las correspondientes esquinas. Veremos a ver cuándo realizan esos trabajos. Estamos a miércoles, esperemos que esta semana se produzca la estructuración de las esquinas, que por cierto, lo preguntáis mucho en los directos, son esquinas curvadas, redondeadas, no son esquinas con un ángulo recto. Bueno, vamos a pasar a ver la parte del fondo norte. Empezamos por la parte más baja, en este caso esta plataforma que tenemos montada y construida en la grada alta del fondo sur, que ya sabéis que se utiliza para acopiar y almacenar esas pantallas antes de subirlas y colocarlas al videomarcador correspondiente aquí en el fondo norte, que por cierto vamos a ver cómo avanzan en la colocación de esas pantallas. Imagino que en la parte inferior colocarán algún embellecedor, como están colocando en la parte sur, que ahora veremos. Es por eso ese triángulo que tenemos sin pantalla en la parte opuesta del estadio. Pero bueno, ahora pasamos a ver también esta parte, vamos a seguir el orden. Vamos a pasar a ver la parte del primer anfiteatro. Ya sabéis que realizaron los trabajos de mejora y construcción de esa línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro. También vimos a principios de semana cómo colocaban esos enganches para luego colocar ya los anclajes definitivos y por último colocar los nuevos asientos azul navy, azul marino, como queráis llamarlo, como queráis nombrarlo. Y de momento, en el día de hoy, pues como podemos observar, aún no han empezado a colocar los nuevos asientos. Vemos cajas alrededor, pero de momento no son los nuevos asientos.
así que tendremos que esperar un poquito más. Vamos a ampliar la imagen porque tenemos movimiento en esa terracita de esa nueva línea de palcos que tenemos más cercana a la torre D y lateral este. Ahí podemos ver cómo están pintando, parece que no, pero siguen trabajando en esos nuevos habitáculos, en esas nuevas estructuras que tenemos entre el primero y segundo anfiteatro. Vámonos al segundo anfiteatro, en este caso a los trabajos que se están realizando en la parte del techo del mismo. De forma correlativa han ido del lateral oeste al fondo norte, ahí podemos ver cómo siguen trabajando. En este caso seguirán quitando las antiguas cámaras, como vemos ahora mismo en pantalla, colocación de nuevos aparatos módem para el internet y demás, mejorar la velocidad de conexión. Ahora mismo está subiendo una nueva plataforma con tres trabajadores. Hay que ver realmente la capacidad que tiene esa cesta para que entren tres trabajadores ahí, ¿eh? Van a la estructura, tiene pinta. Van a la estructura. Y vamos a seguir en este caso en el tercer anfiteatro. Ya vimos cómo trabajaban en esas estructuras grises que a día de hoy ya son blancas. Las han pintado todas, en este caso en esta línea de palcos del fondo norte. Ahora pasaremos a ver la parte del fondo sur porque tenemos novedades, así que no te vayas, quédate conmigo. También vimos cómo colocaban estos raíles, ese material para luego colocar las mamparas cuando esté realizado y construido ese futuro techo o viseras entre el tercer y cuarto anfiteatro en la parte superior de esa línea de palcos. Ahí podemos ver. En el día de ayer he de decir que ya llegaron a la parte final, a la parte de las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro en el lado norte. Bueno, y nos vamos hacia la parte del cuarto anfiteatro del fondo norte, donde ya sabéis que esas columnas, esos pilares, ayudan en el peso, en el reparto de pesos de la parte de la cubierta, ganando unos 18 centímetros. Y ya dijo el nuevo Bernabéu que se iban a quedar fijas. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando, en este caso, en esas nuevas mamparas en forma de barandilla que han colocado alrededor de esas columnas aquí en el fondo norte. Imagino que seguirán pintando, veremos a ver si colocan asientos en los alrededores envolviendo esas grandes estructuras. Y nos vamos al skybar de la Torre D, donde ya sabéis que estos últimos días han estado colocando esas mamparas de cierre, como ya tenemos en la parte de la UCO y la UCI, en el lado opuesto a esta zona. Ahí podemos ver las X, donde ya sabéis que donde veamos X hay vida, en este caso hay cristal. Más material, más material. Oye, pues ahora que lo pienso, ese material puede ser para colocar en las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, ¿eh? No sé qué pensáis, pero puede ser, parecen planchas metálicas y puede ser para colocar en las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro. No, 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 son cristales, son cristales. Son mamparas oscuras, como las que tenemos en el exterior. Como las que tenemos en el interior. Perdón, en el exterior, justamente en la Torre D. Bueno, pues aprovechando que estábamos hablando también de las estructuras del videomarcador, hoy podemos ver esta estructura que está izándose, está subiendo hacia la parte de la cercha de rodadura del lateral este. Ya vimos en el vídeo de ayer cómo estaba totalmente preparada con los cables de izado y ese útil de izado en esta zona de aquí. Por lo tanto, ya hoy podemos ver 2 de agosto cómo sube o está subiendo esa gran estructura que ya sabéis que va de forma lenta hacia su sitio. Y ya lo único que queda por subir son estas estructuras que tenemos ahora mismo en pantalla en la parte norte de la plataforma, dando conexión ya a la esquina del fondo norte con el lateral este, y en la parte sur, que ahí con el tema de la grada abatible, pues no había hueco para colocar esa plataforma, por lo tanto la han tenido que montar por fascículos, por piezas, y ya después izarla hacia este lugar que tenemos en pantalla, ese hueco. Y mirad qué verdadera locura lo que tenemos en la losa del terreno de juego hoy miércoles 2 de agosto del 2023, ¿eh? Todas las plataformas que tenemos, toda la maquinaria que hay para seguir haciendo posible esta remodelación. A la derecha, en la parte sur de la losa, podemos ver que siguen metiendo con mucha fuerza esas pantallas, esos armarios de aglomerado, donde en su interior contienen esas preciosas y negras pantallas del videomarcador que ya sabéis que están subiendo a esta estructura del fondo sur y que ahora pasaremos a ver. Venga, subimos por arriba, vamos a la parte del videomarcador donde mirad cómo tenemos hoy
toda esta parte del fondo sur, este vídeo marcador 360 que se está montando en esta parte del Santiago Bernabéu. Ayer nos encontramos la grata sorpresa de que colocaron este paño de pantalla en forma de cuña en esta esquina, y como podemos observar y como podemos ver, falta un hueco que irán completando con embellecedor, porque a ver si conseguís apreciar que esa parte diagonal tiene un color diferente a las pantallas del vídeo marcador. Por lo tanto, si queréis pausar el vídeo un momento para ampliar y ver y contrastar ese color, os lo recomiendo. Pero lo dicho, aquí tenemos la parte sur de la losa del terreno de juego, donde vemos muchísimas pantallas, así que esto va a ser un rock and roll de subidas y colocaciones de las pantallas del vídeo marcador 360 en este lado del fondo sur. Así avanza en el día de hoy. Bueno, ahí van a subir otro paño de pantalla. Ahora, mientras que grabamos las novedades, vemos a ver dónde lo colocan. Seguimos, subimos en este caso a esta parte del primer anfiteatro, donde ya sabéis que en todos y cada uno de los pasillos que forman este anillo de esta zona del Santiago Bernabéu podéis ver ya los pasamanos, nuevos pasamanos, en algunas zonas donde han cementado, siguen puliendo para limpiar toda esa zona, mamparas colocadas, por supuesto tienen que seguir estructurando esa parte de las terrazas correspondientes a esa línea de palcos, como han hecho y como están haciendo en esta parte del fondo norte. Seguimos avanzando, ya sabéis que esta zona va a ser la última donde coloquen los asientos, es la más rezagada ahora mismo los trabajos del primer anfiteatro, así que tendremos que tener un poquito de paciencia, que ya sabéis que es la madre de la ciencia. Y llegamos a esta zona, a esta esquina con el lateral oeste, donde podemos observar que ya colocaron los pasamanos totalmente protegidos para que no sufran ningún daño, ningún deterioro, hasta incluso cuando vayan a pintar o a imprimar, como en este caso están haciendo, que no se fastidien. Ahí podemos ver, están con la manguera, están imprimando este sector de grada. Ahí le ha dado al botoncito de on. Ahí están. Bien, 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 ¿eh? Imagino que en dos semanas ya veremos todo el primer anfiteatro completamente imprimado, pintado, y esperemos ya que en dos semanas empiecen a colocar los nuevos asientos en toda la parte del primer anfiteatro, tanto en el fondo sur, lateral oeste, fondo norte y el sector que falta en el lateral este con esos nuevos asientos VIP. Nos vamos a la parte superior. Antes de pasar a esa línea de palcos que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro, podemos observar, pero no muy bien por culpa de las agujas que tenemos justo delante de nuestras narices, ahí podemos ver cómo están colocando ya ese recubrimiento final en lo que faltaba y hemos visto estos últimos días en los laterales de esa estructura para la UCO y la UCI. Ahí podemos ver a la derecha cómo siguen esos andamios, porque tienen que seguir colocando ese revestimiento final. Quitaron también los andamios en esta parte central, ya terminaron de colocar el revestimiento, y en esta izquierda parte de la estructura podemos ver que aún tienen que seguir colocando más revestimiento, como en la zona opuesta. Abrimos plano porque pasamos a ver esa línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro, así que vamos a ampliar un poquito más. Ahí vemos ahí dos pedazos de cracks que siguen trabajando duramente en esas nuevas estructuras grises, que ahora veremos que en la parte más cercana al lateral oeste ya están cambiando de color, están empezando a pintar. Vimos cómo colocaban ese material para el futuro techo de toda esa zona, colocar esas mamparas como tenemos ya en el segundo anfiteatro también. Y aquí a la derecha empezamos a ver grandes novedades, empezamos a ver cómo empiezan a pintar ya estas estructuras grises para dar ya cabida a este nuevo color, este blanco predominante que están en el día de hoy impregnando en estas estructuras grises. Buenas noticias, muy buenas, así que seguimos avanzando. En este caso subimos un escalón más, ampliamos para ver esta parcelita donde podemos ver cómo están ultimando, cómo están rematando la faena en esas partes inferiores de los pilares del sistema DAX, donde ya sabéis que tienen que colocar esas mamparas a modo de barandilla, como han hecho en la parte del fondo norte, y donde de momento, como podemos observar, aún no han comenzado a colocar, pero estaremos muy atentos a ver si se produce esa gran hazaña.
y en esta estructura, esta última, tampoco han empezado a colocarlas. Vamos a ampliar a este trabajador a ver qué es lo que está haciendo. Parece que han quitado algún que otro asiento en esa zona para pintar o reformar esa fila. Así que bueno, les dejamos en paz. Por cierto, acaban de subir otra pantalla. Están que lo tiran, ¿eh? Lo tienen en oferta, hoy están sobrados y están corriendo más que nunca. ¡Qué verdadera locura! Bueno, pues pasamos a ver las cosas inquietantes e interesantes que nos puede ofrecer el lateral este del Santiago Bernabéu. Así que vamos para allá. Ya sabéis que en el día de ayer vinieron elementos de los nuevos banquillos, en este caso el techo. Ahí lo podemos ver en la banda del lateral este, esos elementos superiores de los nuevos banquillos que van a estar en el nuevo Bernabéu. Veremos a ver, porque tiene pinta de que son como los antiguos tejadillos, ¿no? Y en el día de hoy tenemos también la gran novedad, justo en la parte inferior de esos elementos para el banquillo, es que han traído los soportes para colocar los nuevos asientos en esa zona, que tiene pinta de que son como los antiguos. ¿Os acordáis que estaban anclados a esta pared? Pues bien, hoy ya no tenemos ni rastro ni huella de esas antiguas estructuras, por lo tanto en cualquier momento empiezan a colocar esas nuevas que van encajadas en toda esta zona. Veremos a ver cómo van a ser los nuevos banquillos, ¿eh? Tengo dudas, pero las dudas se han disipado al saber que no van a ser al descubierto, y lleva toda la razón, porque no siempre se va a poder cerrar la cubierta retráctil. Seguimos navegando, en este caso por la parte inferior de la zona presidencial, ese palco de honor, donde vimos cómo reformaban esos pasillos correspondientes a esta zona. Ya parece que no tenemos mucho movimiento. Estarán esperando a que seque del todo para que puedan empezar a imprimir y pintar toda esta zona y dar cabida, dar paso a esos nuevos asientos. Ahí podemos ver la fascia del primer anfiteatro en el lateral este, justo en la zona presidencial. De momento pues no han continuado demasiado con todos esos trabajos que tienen que seguir realizando. Veremos a ver cuando reanudan la marcha, así que habrá que estar muy atentos. También nos vamos a la parte sur de tribuna del lateral este, donde vimos cómo hormigonaban y hacían el recrecido a esta parte de tribuna. Lo mismo que decimos siempre, pues esperar a que impriman, que pinten, coloquen los anclajes, los soportes y los nuevos asientos. Aunque de momento esta zona de aquí, ahí podéis ver que tienen todavía los paneles de encofrado. Nos vamos hacia la parte norte, lo que podemos ver por la parte norte que está la estructura, pues vamos a ver si podemos visualizar bien esta zona de tribuna. Es que me estoy fijando en una cosa, están subiendo un material un poco raro, ahora lo sacamos, pero bueno, vamos a seguir con la parte de tribuna, en este caso la más cercana en el lado norte de la zona presidencial, donde no han colocado los anclajes, como si tenemos en esta zona esos nuevos asientos abatibles que van a ubicar e instalar en esta parte de tribuna del lateral este, donde de momento pues podemos ver el brillo de esos anclajes, pero aún no podemos ver los nuevos asientos. O sí, es posible. Mira, parece que han colocado ya nuevos asientos, han colocado ya nuevos asientos en toda esa zona. Bueno, subimos un anfiteatro más, en este caso primer anfiteatro del lateral este. Ya sabéis que esa parte norte y parte sur tenemos los nuevos asientos, faltan por colocar en la parte central esos asientos VIP. Siguen trabajando en esa línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro. Ahí podemos ver. Imagino que dentro de poquito empezarán a colocar las mamparas, como han hecho ya en muchas estructuras de palcos de todo el anillo del primer anfiteatro. Seguimos subiendo, en este caso al segundo anfiteatro del lateral este, toda esta zona que falta todavía por cubrir de cemento, como ya en la parte central y en la parte norte tenemos. Ahí podemos ver cómo siguen enfoscando esas líneas, esas filas. A la vez tendrán que pulir para eliminar y limpiar todo ese hormigón que se ha ido echando. Podemos ver cómo han delimitado los nuevos pasillos. Los vomitorios tiene pinta de que no los van a cerrar, ni los del segundo ni los del tercer anfiteatro. Vamos a subir un poquito más para que no se nos pase esa prolongación de visera de esa línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro, que como están las vallas no podemos ver muy bien qué es lo que está sucediendo en toda esa zona, pero parece que están hormigonando. Sí, bien, muy bien, ¿eh?
están hormigonando ya el techo de esa zona totalmente prolongada, de esa nueva línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro. Bien, bien, bien. Están a punto de llegar a la ampliación. Me gusta, me gusta ver novedades. Me encanta. No me gusta, me encanta. Seguimos. Ahí podemos ver cómo va cambiando de color a medida que vamos llegando a la parte norte. Los pasillos ya prácticamente hechos, prácticamente reformados, a falta de colocar los nuevos pasamanos en toda esa línea de pasillos. Ahí vemos cómo están empezando a colocar ese poliespan en la parte de la ferralla para no sobrecargar la estructura y cementar, hormigonar toda esa parte de la losa y futuras terrazas de esa línea de palcos. Algunos barriendo, para lo que decíamos antes, sanear, limpiar, barrer y eliminar ese hormigón sobrante. Nos vamos para la parte superior, este tercer anfiteatro del lateral este, donde ya sabéis que en estos últimos días, sobre todo este lunes, vimos ya cómo imprimaban toda esta zona. Han continuado hasta prácticamente la parte central. Ahí podemos ver el contraste de lo antiguo con lo nuevo. Y sí, ahí están imprimando. Podemos ver al trabajador con el traje de protección. Y a medida que vamos llegando hacia la parte sur, pues vemos como aún faltan por completar todos esos trabajos que ya se han realizado en la parte norte. Vamos a subir ya hacia la parte más superior de la grada, teniendo en cuenta también que estamos viendo la parte de las viseras, también la colocación de esas mamparas en los laterales del paseo 360, y seguimos viendo cómo siguen incluyendo e instalando esas láminas metálicas para el cierre de la grada por la parte superior, donde ya vimos en el día de ayer, no, en el de antes de ayer, cómo colocaban estos en la parte central. Han colocado unas cuantas. Vemos cómo siguen trabajando en la estructura que tenemos en el paseo 360, en la parte central. Veremos a ver cuando salimos de dudas de qué es lo que es toda esa zona y todo ese material. Y pocas más novedades tenemos en este cuarto anfiteatro del lateral este. Seguimos. Y por último vamos a pasar a ver esta parte del fondo sur, esta zona de tribuna donde ya han quitado el encofrado, al menos en las filas superiores. Aquí podemos ver en esta zona cómo están creando una especie de petos, esos muros que a la derecha faltan por hormigonar. Y veremos a ver esos muros, me imagino que serán de separación o una especie de pasillito entre la grada del fondo sur y la parte de tribuna. Y bueno, pues la parte de la grada baja y grada alta del fondo sur tampoco es que tengamos muchas novedades. Hemos visto cómo han tapado con ese material, con esas baldosas, esas nuevas estructuras para los canalones que incorporaron y que instalaron en la parte más baja y parte más inferior de esta parte del fondo sur. Y en estos precisos instantes están incorporando otro nuevo paño de pantalla al videomarcador 360 del fondo norte, en este caso. Y tiene más preparados ahí abajo, en la plataforma. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Imágenes fresquitas, muy ricas, del interior y del exterior del Santiago Bernabéu. Hoy, 2 de agosto del 2023. Ya sabes, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto. Chao, cuchufletos.